Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre el teorema fundamental del cálculo. Este videotutorial va a aprender a aplicar el teorema fundamental del cálculo de forma correcta, a calcular las derivadas sucesivas de una función y a calcular el polinomio de Taylor para aproximar una función. Bien, el enunciado del problema sería el siguiente. Dada la función f de R en R, definida por f de x igual a integral entre 0 y x de t cuadrado, coseno de t cuadrado, diferencial de t, nos piden, apartado A, calcular razonadamente la derivada de f de x. Apartado B, calcular el desarrollo en serie de Taylor de orden 3 de la función f de x centrado en x igual a 0. Y finalmente, apartado C, límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Bien, pues vamos con el apartado A. Nos piden que calculemos razonadamente la derivada de f. Bien, para calcular la derivada de f basta con observar que la función f de x igual a x cuadrado coseno de x cuadrado es una función continua en el conjunto de los números reales, por lo que aplicando el teorema fundamental del cálculo, se tiene que la función f mayúscula, definida como la integral entre 0 y x de esa función diferencial de f de t, diferencial de t, es una función derivable. Y además nos dice el teorema que su derivada vale f' de x igual a f minúscula de x, es decir, x cuadrado coseno de x cuadrado. Bien, pues ya hemos calculado la derivada de la función f. En el apartado b nos piden que calculemos el desarrollo en serie de Taylor de orden 3 de la función f de x centrado en x igual a 0. Recordemos que el desarrollo en serie de Taylor de la función f de x viene determinado por p de x es f de 0 más f' de 0 partido por 1 factorial x menos 0 más f segunda de 0 partido por 2 factorial x menos 0 cuadrado más la tercera derivada de f evaluada en 0 partido 3 factorial x menos 0 al cubo. Si calculamos la derivada sucesiva de la función f de x, tenemos en primer lugar la función que era la integral entre 0 y x de esta expresión. F de 0 será la integral entre 0 y 0 de esa expresión, con lo cual, utilizando las propiedades de la integral definida, nos queda 0. La derivada nos queda x cuadrado coseno de x cuadrado. Al evaluar en 0, nos queda 0. La segunda derivada nos queda 2x coseno de x cuadrado menos 4x cuadrado seno de x cuadrado. Al evaluar en 0, la segunda derivada también nos queda 0. Y la tercera derivada nos queda 2 coseno de x cuadrado menos 4x cuadrado seno de x cuadrado menos 6x cuadrado seno de x cuadrado menos 4x a la cuarta coseno de x cuadrado. Si evaluamos en 0, nos queda que la tercera derivada evaluada en 0 nos queda 2. Por tanto, tenemos que el polinomio de Taylor de orden 3 de la función f centrado en x igual a 0 viene determinado por, cojamos la expresión del polinomio de Taylor y sustituimos los valores que hemos obtenido. Todos son nulos salvo el último y nos queda, simplificando, un tercio de x elevado a 3. Bien, finalmente en el apartado C nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Bien, observemos que por el teorema fundamental del cálculo, la función f de x es derivable en todo su dominio y además su derivada viene dada por x cuadrado coseno de x cuadrado. Con lo cual, recordamos que la definición de derivada de f en el punto x igual a 0 sería f' de 0 es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 partido por x menos 0. Como f de 0 vale 0, coincidirá con el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Bien, pues entonces coincide ese límite con la definición de derivada de f en el punto 0, que ya la hemos calculado anteriormente. Como f' de 0 vale 0, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x también vale 0. Bien, eso ha sido todo en este videotutorial de FDT. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en nuestra web principal, fdet.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas, resueltos, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.